Basado en la evidencia que a hoy tenemos, sabemos que la mujer embarazada, uno, no es más susceptible de infectarse y dos, tiene las mismas características y comportamiento desde el punto de vista clínico que en población general. Obviamente, esta es una infección que hace 2 meses pensábamos que se iba a localizar en China y nunca creímos que llegara. Pero definitivamente no tenemos muchos datos clínicos que nos faltarán para poder definir si realmente puede tener implicaciones serias en el embarazo. Pero a lo que hoy tenemos, sabemos que no tiene ni mayor severidad, ni tiene tampoco un comportamiento diferente al comportamiento clínico que se puede presentar en cualquier persona. Uno, y también funciona en población general, son las comorbilidades, es decir, ¿qué condición de base podría tener la paciente? Cuando nosotros evaluamos, pues obviamente la mortalidad por coronavirus existe, hemos visto la cantidad de muertes que ha producido, pero también si uno tiene que darle un parte de tranquilidad a las gestantes, no es lo común que una mujer gestante pueda morir. Si uno mira los datos estadísticos, podría considerar que aproximadamente el 1% de la gente entre 20 y 40 años, que es la edad reproductiva en una mujer, estamos hablando de hombres y mujeres, tendrían la posibilidad de morir por una infección por COVID-19. O sea que el pico grande no va a ser en este tipo de población, sino que el pico grande de mortalidad se va a ver obviamente reflejado sobre todo en nuestro adulto mayor, sin que implique que no se pueda uno morir estando en la edad reproductiva. Entonces, entrando a fondo, uno partiría de, oiga, no es frecuente que yo me muera entre los 20 y los 40 años por esta infección, pero me puedo morir, tengo un 1% aproximadamente. Y entra mucho el contexto clínico, es decir, entran las comorbilidades o los factores de riesgo que yo como paciente pudiera tener. Si tenía historia de tabaquismo, si tenía historia de hipertensión crónica. Entonces, decirte exactamente qué pudo haber influido, pues obviamente desde el punto de vista clínico influyen los factores de riesgo. Y obviamente, algo que uno podría considerar es que el embarazo es un estado que tiene una susceptibilidad mayor a tener una respuesta menor frente a la infección. Que eso es lo que estábamos hablando, en teoría no se ha demostrado con COVID, pero pues es una infección muy nueva que nos ha cambiado el mundo, la economía, la educación y la salud a todos. No está contraindicada en una paciente que clínicamente, así sea portadora de COVID, pueda hacerlo. Obviamente hay excepciones. Una paciente en estado con un COVID severo, obviamente que puede estar conectado a un ventilador, a una máquina de ventilación, pues obviamente no va a poder lactar, es una contraindicación. Pero desde el punto de vista de una paciente que se encuentre estable y que sea portadora o sea confirmada por COVID-19, no hay una contraindicación a la lactancia materna porque no se ha demostrado el paso por leche materna. Cabe anotar que sí es importante que si una paciente es diagnosticada con COVID o es sospechosa con COVID y está en lactancia, se deben tomar todas las medidas para hacer una adecuada técnica y es que la mamá use todos los mecanismos de protección de población general para reducir la probabilidad de transmisión de manera ya neonatal a su hijo y que ojalá exista, digámoslo, medidas de aislamiento como una cuna a 2 metros de donde se encuentra la paciente, pero no hay una contraindicación para la lactancia. Es una pregunta muy interesante porque uno pensaría, y basado en lo que les contestaba, la gestante no tiene una susceptibilidad mayor, no tiene una mortalidad mayor. En conclusión, estas pacientes deben tener las mismas medidas y deben acatar las mismas medidas que la población general, es decir, en este momento estamos en cuarentena, debemos cumplir con todos los requerimientos, pero no necesitan algo adicional a lo que hoy para cualquier persona debemos cumplir para el aislamiento y para la prevención de del contagio por COVID-19. La poca evidencia que hay nos puede concluir que uno no aumenta la tasa de aborto espontáneo. Es decir, si yo me embarazo o estoy embarazada, no es una causal de aborto. Segundo, no se ha encontrado en los pocos casos la presencia de COVID en líquido amniótico, por lo cual la afectación al feto tampoco podría darse. ¿Okay? Y finalmente, durante el parto, como forma de transmisión vertical, tampoco se ha encontrado en las membranas o en la placenta, en los estudios de anatomopatología,
ni en el líquido amniótico la presencia de COVID-19. Por lo cual, en la poca evidencia, les vuelvo a repetir, no podríamos considerar que sea una causa ni de aborto, ni de afectación al feto, ni que exista un método de transmisión vertical madre-hijo. Lo que sí está escrito es que podría estar asociado a mayor parto prematuro, de manera espontánea, por una respuesta a la infección por él. Y también, obviamente, iatrogénico, porque muchas mujeres tienen un COVID severo con una gestacional lejana al término y nosotros tener que tomar la decisión de desembarazar a pacientes, lo cual generaría prematurez iatrogénica. Pues por la pregunta anterior y lo que te decía, no, y por la evidencia, a diferencia del Zika, que sí tenía afectación del feto, en esta epidemia uno tiene que darle un parte de tranquilidad a las gestantes y decirle que no existe por ahora esta probabilidad. Los tratamientos que hoy estamos utilizando son antirretrovirales, el lopinavir, ritonavir, y se está utilizando antimaláricos como la cloroquina, la hidroxicloroquina. Y si uno evalúa la categoría de estos medicamentos, son en su gran mayoría utilizados durante el embarazo. Es decir, nosotros muchas veces podemos utilizar estos medicamentos para tratamiento de condiciones crónicas en el embarazo, llámese VIH, y sabemos que tienen un alto perfil de seguridad. Entonces, en general, los tratamientos antimaláricos o los tratamientos antirretrovirales son aceptados en el embarazo. Y obviamente es, digámoslo, importante decir, uno, que no hay que automedicarlos, es bien importante porque es una tendencia ahora de la gente comprar cloroquina o hidroxicloroquina con el objetivo de tener, y si me da algo de síntomas gripales, pues utilizarlo. Y lo que sí hay que dejar claro y como un mensaje de la agremiación médica, no hay que automedicarse, no hay que utilizar antimaláricos de manera ante cualquier síntoma mínimo respiratorio. ¿Por qué? Porque también sabemos que así como son aceptados en el embarazo, deben ser de exclusiva formulación médica, porque sí tienen efectos secundarios, no para las gestantes, para la población general. Es decir, gestantes, niños, adultos, como son afectaciones cardíacas, como son las arritmias cardíacas, y pueden producir síntomas gastrointestinales como diarrea, vómito. Entonces es importante también decirle eso a la gente, no comprar de manera indiscriminada los antimaláricos y ante cualquier síntoma utilizar. Si yo estoy embarazada y tengo una afectación por COVID-19, la categorización clínica es igual que en población general. Es decir, que no cambia el diagnóstico, no cambian los criterios y no cambia la severidad. Es decir, que en el peor de los casos, una paciente podría terminar en un síndrome de dificultad respiratoria aguda y terminar en un proceso de ventilación mecánica y todas las complicaciones clínicas descritas por COVID que se describen para toda la población, no solo para gestantes. Entonces, eso es propio. Pero lo hablábamos en una pregunta anterior, es obviamente las comorbilidades que tenga de base una paciente podrían marcar para tener o no mayor mortalidad en estas pacientes. Es decir, si yo soy hipertensa crónica y además estoy embarazada, pues probablemente tendría mayor probabilidad de complicarme y en el peor de los casos, o en el desenlace mayor, tener mortalidad comparado a una gestante que tenga comorbilidades negativas durante su proceso gestacional. Uno de nosotros imaginaba que hace 2 meses, cuando mirábamos las noticias, una epidemia que se había iniciado en China llegaría acá. Todo el mundo lo miraba de manera distante, lejana, y desafortunadamente hoy también seguimos, mucha gente no está viendo las complicaciones y la seriedad de este caso que podrían generar a largo plazo. Es difícil cambiar el chip, es difícil organizar una logística. Y les decía al principio, esto ha cambiado la economía, la educación, la salud, ha cambiado toda nuestra forma de ver y de manejar las cosas. Instituciones prestadoras de salud, de las entidades de la CAPB o encargadas del aseguramiento, dejaron de prestar los servicios porque no sabíamos cómo actuar frente a esta infección. No sabíamos si seguir atendiendo, si no seguir atendiendo. Y el paciente, por temor, también dejó de ir a sus controles. Tenemos que buscar un nuevo modelo. Empezamos, Colombia siempre había pensado en hacer telemedicina y definitivamente este momento se volvió una necesidad. Es decir, que todas las instituciones, el mismo gobierno, hoy estamos dirigidos hacia la misma ejecución como es hacer telemedicina y a tener un modelo de atención diferente.
y que algo importante es que el embarazo nos hace seguir. Es una, tomémoslo como una ilusión personal para decir, debo continuar. Y eso implica que el embarazo puede tener complicaciones. Entonces no podemos dejar pasar complicaciones propias del embarazo por el temor a infectarme por coronavirus. Algo importante es que nos debe dar también temor que el embarazo se complique y que su morbilidad y su mortalidad se aumenten, que la afectación al feto no por coronavirus, sino tener mi adecuado control prenatal por no diagnosticar adecuadamente, sean una causa también de morbilidad y mortalidad perinatal y neonatal. Entonces, mi mensaje es, cuidémonos, tomemos todas las medidas, pero no descuidemos nuestro control prenatal, continuemos de la manera adecuada, sea con estrategias de telemedicina, si debo hacer una consulta asistencial, probablemente tomar todas las medidas de precaución. Y algo muy importante es, el mensaje es, todos estamos trabajando para ustedes, gestantes, tanto las instituciones, el personal de salud, los ginecólogos, los obstetras, los de medicina materno-fetal, el gobierno, para dirigir y para encaminar un nuevo modelo que permita que salgamos de esta crisis. Actualmente en Colombia, lo que te digo, es un modelo nuevo que estamos en este momento tratando de empezar a que funcione, fue a partir de cero. Por ejemplo, hay modelos, o la gran mayoría de modelos de atención, tuvo que vivir los servicios de urgencias, en urgencias respiratorias, donde consultan los pacientes con síntomas respiratorios, y por otro área de acceso, las urgencias, digámoslo, de otra causa. En nuestra especialidad, urgencias obstétricas sin síntomas respiratorios. Entonces, ese es el principal modelo. Para pues evitar la mezcla de pacientes respiratorios con pacientes sin sintomatología respiratoria. Desde el punto de vista de parto, igual, hemos tenido que en las instituciones generar áreas específicas de aislamiento donde se tendrá pacientes que sean infectadas por COVID y estén en un proceso de parto o embarazo, y habrá un área especial donde las pacientes que no tienen ningún tipo de síntoma van a estar. Entonces también tienen que tener la tranquilidad que las instituciones están trabajando. No es como que, ay, en la habitación del lado está una paciente con COVID y yo estoy acá. No, se están tomando todas las medidas del caso para los aislamientos necesarios y que las pacientes tengan la tranquilidad que hacia eso estamos trabajando. Entonces, toda la atención de pacientes que tengan asociación con COVID, obviamente, tienen unas áreas especiales de aislamiento especial, salas de cirugía diferentes y obviamente nosotros como personal de salud también tenemos las medidas de cuidado que debemos tomar para atender este tipo de pacientes. Las pacientes que están sin sintomatología respiratoria están en el área normal de maternidad y los cuidados o, por ejemplo, un lineamiento del ministerio es que las pacientes estén el menor tiempo en el estado de posparto. Y por ejemplo, en la gran mayoría de protocolos institucionales se modificó para tener altas más temprana y algo que también será parte de este nuevo modelo es la atención a través de atención domiciliaria. Realmente, al tener nosotros un área específica de atención de paciente respiratoria y un área específica de atención de paciente asintomática y sin síntomas respiratorios o sin sospecha de COVID, pues el funcionamiento ha sido el mismo. Yo te puedo decir, nosotros acá en nuestro hospital no hemos tenido el primer caso de COVID y embarazo. Y lo que sí hemos tenido es que ha continuado nuestra vida y ha continuado la atención de las gestantes de manera habitual, sus partos de manera habitual, sus cesáreas de manera habitual. Entonces, esto no ha cambiado. El reto para nosotros va a ser cuando nos enfrentemos a una paciente con COVID, que obviamente ya tenemos establecido la ruta de acceso, tenemos establecido el área de hospitalización, tenemos establecido los requerimientos que podría llegar a necesitar una gestante y finalmente si necesita un parto o una cesárea, deben ser hechos, por ejemplo, el parto en una paciente con COVID, la recomendación es debe ser atendido en el mismo sitio donde está en aislamiento, es decir, debe ser un parto en habitación, ese es el requerimiento o el lineamiento del ministerio. Y si necesita una cesárea, necesitamos un área de cirugía específica ya establecida, es decir, que no es aleatorio, no es como, ah, yo quiero operar hoy en una sala 1 y no en la 3, que es la de COVID. Siempre serán hechos en la sala establecida por la institución para el manejo adecuado de estos pacientes.
deben asumir la misma conducta que la población general, cumplir con la cuarentena, hay que quedarnos en casa, pero también es importante no descuidarnos. La mejor forma es cuidarnos quedándonos en casa, pero no hay que descuidarnos, hay que seguir asistiendo a nuestras consultas prenatales, idealmente, por ejemplo, sola, idealmente el acompañamiento debe ser restringido, idealmente con tapabocas, mientras que voy a la atención médica, y obviamente evitar utilizar medios masivos, buses, todas las estrategias que hoy ya conocemos para disminuir el contagio, es importante asumirlas, un buen lavado de manos una vez llego, salgo y llego de mi casa, de la consulta a mi casa, evitar saludar a mis familias hasta que yo no haya cumplido con todo el proceso de desinfección. Entonces, todas las medidas generales son iguales que en población general. Y algo muy importante también es que no lo tocamos en una de las preguntas anteriores y lo decía ahorita en el acompañamiento, es en el parto casi la gran mayoría de instituciones tiene una política de acompañamiento paterno y hoy tenemos claro que el acompañamiento en el parto sí se ha restringido y en la gran mayoría de instituciones basado su protocolo, dado pues que debe bajarse la afluencia de personas en cualquier sitio. Entonces el acompañamiento desde el punto de vista de parto, en sala de partos o en salas de cirugía, sí está totalmente restringido en la gran mayoría de instituciones. El mensaje final es lo que les digo, hay que cumplir, hay que quedarnos en casa, pero no hay que olvidarnos que la vida sigue, que el embarazo hay que cuidarlo porque se puede complicar y que debo cumplir con las normas mínimas para disminuir la tasa de contagio cuando asista a mis centros o cuando me toque asistir por alguna razón, por una cita, por una urgencia y que los signos de alarma del embarazo no cambian. Es decir, si yo no siento a mi bebé, si yo tengo un dolor de cabeza demasiado intenso, si yo siento que salió abundante líquido, si tengo sangrado, son signos de alarma que me deben hacer consultar y que existen las rutas adecuadas en las instituciones para ser atendida y que tengan la tranquilidad que van a estar en un área de aislamiento adecuado para poder recibir la atención médica adecuada.